bukatuko, gaurian zetik datorrenak, eta agili banaketaren eta evaluazioaren gainean itzeniko dugu, doktokurs eta gubri gilariz. Bueno, primero presentación, soy Manuela Arezzo, vengo del Instituto de Antropología de la Cámara de Juan Carlos, en este grupito de la TIC, de las TIC, y os voy a presentar unos complementos de Google de Doctopus y su extensión Google. Y a última hora, hace dos semanas, recibí un mensaje de Juan Carlos diciendo que Google había decidido hacer cambios dentro de Doctopus. Había incluido un complemento que estaba hasta ese momento fuera, un comando, una secuencia de comandos, que es el placeholder, es una estructura de carpetas, con lo cual lo he tenido que incluir aquí. Entonces, el título no lo quise cambiar, Doctopus y Google, pero aquí sí que dentro un poco de cómo os ha quedado insertado dentro de Doctopus esta secuencia de comandos, este nuevo complemento, placeholder, lo explicaré. Los objetivos en la utilización de Doctopus y de Kubrick, de Doctopus, fundamental. Yo llevo ya unos años trabajando con los chavales en online, con trabajos que, sobre todo con Google Drive, y la verdad es que el volumen de trabajos y de documentos, de carpetas, puede ser inmenso. La lista de documentos sin título es tremenda. Hay muchas veces que no sabes, claro, tienes que mirar el autor. Se cree que simplemente con que hayan rellenado el documento, yo ya sé quiénes son, quiénes está trabajando y de qué va el tema. Entonces, Doctopus a mí me ha facilitado muchísimo la vida. Hay un antes y un después. Antes la forma de funcionar era yo creaba una plantilla, un documento que sería el documento origen, el documento original, lo compartía con los chavales, ellos tenían que hacer una copia que lo compartían conmigo, de tal forma que ellos eran editores. En este momento, Doctopus ni siquiera soy yo, es el que genera una copia individualizada y compartida entre el profesor y el documento. Y luego, bueno, también explicaré una estructura de carpeta, la estructura de carpetas de Classfolder. Y Google. Google, que es la extensión, es una extensión que nos permite trabajar en la hoja de cálculo de Drive para evaluar por rúbricas, y la gran ventaja de esto es que lo une directamente con el documento, de tal forma que tenemos en una misma pantalla el documento y los ítems para evaluar por medio de rúbricas. Bueno, antes de empezar a trabajar, antes de empezar con Doctopus, a que Doctopus me gestione los documentos de mis alumnos, sí que hay que tener claro qué es lo que quieres hacer. En la serie de opciones que te presenta Doctopus, que tienes, entre las que tienes que elegir. Entonces, yo siempre hablo de volumen de trabajo. Yo tengo, bueno, la forma de trabajo con los chavales, una clasificación entre trabajos individuales y trabajos cooperativos. Dentro de trabajos individuales tengo que tener muy claro cómo quiero que trabajen, si va a ser un mismo trabajo en toda la clase, con lo cual yo tengo que generar un documento del cual el doctor usará una copia, y luego tendré que evaluar 20 trabajos de igual contenido. Puede ser toda la clase, todos los alumnos de la clase van a hacer trabajos diferentes, con lo cual, entre comillas, yo tendré que generar 20 documentos originales y evaluar 20 trabajos diferentes. O puede tratarse de trabajos también individuales, pero en vez de 20, si son 20 alumnos, serían de 5 contenidos diferentes. O trabajos cooperativos, 5 grupos, dividir la clase en 5 grupos, por ejemplo. Tengo que, como va a ser el mismo trabajo, yo solamente tengo que crear un documento y evaluar 5 trabajos de igual contenido. O, si quiero trabajar tienen que trabajar de una forma cooperativa, 5 grupos, 5 trabajos diferentes, con lo cual yo tengo que crear 5 documentos y evaluar 5 documentos de contenido diferente. O un trabajo cooperativo de toda la clase, un documento y evaluar un solo documento. Esto sí que hay que tenerlo claro para que en el momento que Doctopus
nos pregunte cuál es nuestra acción, cómo hacerlo. El ejemplo que voy a utilizar aquí, que lo voy a hacer en directo, serían 16 alumnos, 4 grupos de 4 alumnos y 4 trabajos cooperativos diferentes. El grupo 1 trabaja 1, el grupo 2 trabaja 2 y así sucesivamente, ¿no? Antes de empezar, ¿qué es lo que hay que preparar? Una carpeta con los trabajos originales, con los documentos originales. Este es el punto de partida. Esto va a ser un documento original sobre el que nunca van a trabajar los alumnos, con lo cual lo podemos utilizar más adelante con otros grupos. Y también tenemos que tener preparada la hoja de registro sobre la que vamos a instalar Doctopus, y que creará estos tres campos, ¿no? En estos tres campos, el primer nombre, el nombre, el apellido y el correo electrónico de los alumnos, tenemos que tener los datos preparados para facilitar, sobre todo yo. Voy a hacerlo directamente, ¿eh? En un principio, estos los documentos que tenemos que tener preparados. La hoja de cálculo, la hoja de registro, la hoja de cálculo con las rúbricas, la evaluación, esta sobre la que yo voy a trabajar y en la que tengo que insertar en este momento instalar Doctopus, y los trabajos. Y voy a abrir un trabajo. Van a ser 4. Para comentarles ya desde el principio, en el momento que preparamos el documento original, la plantilla, digamos, sí que hay que tener preparado ya para rubric, para trabajar en la evaluación con rúbricas, una línea, ¿no? Y indicarles a los alumnos que no pueden escribir debajo de esta línea. ¿Por qué? Porque en el momento que evaluamos su documento, lo que va a ocurrir es que todas las rúbricas con su valoración, con la valoración, va a aparecer aquí. Bueno, voy aquí. Tengo que comentar que en las últimas, hace 2 semanas creo que fue, ya os he comentado antes, Google hizo una serie de cambios. Antes, para cualquier complemento, para secuencias de comandos, teníamos que buscar en insertar, ¿no? Ahora ya no aparece, yo tengo la versión ya nueva. Sí que he visto en las anteriores ponencias hojas de cálculo en las que no aparecían estos menús tal cual, de complementos. Por ejemplo, esta es la nueva versión. Se puede seguir trabajando con la versión anterior antigua, pero bueno, tiene fecha de caducidad. Sí que aparece, y lo he visto en algunas hojas de cálculo anteriores, aquí un mensaje en el que te permite ya entrar con la, pues a trabajar con la herramienta nueva. Antes sí que aparecía aquí, lo que ponía secuencia de comandos, insertar y en este menú, pero aquí abajo. Bueno, pues ahora para insertar los distintos complementos tenemos que ir al menú complementos. En este caso, yo en mi sesión ya he utilizado Doctopus alguna otra vez, entonces me aparece Doctopus directamente, no se va a aparecer siempre. Lo que tenemos que ir a obtener complementos y buscar Doctopus. Iríamos a educación y buscaríamos. Pues en este caso, ya tengo una parte del trabajo hecho, con lo cual, si vamos aquí, esto es lo que tendríamos que hacer, es sacar la secuencia de comandos, abriendo el menú complementos, obtener complementos y elegimos el complemento de Doctopus. Y ya le damos a que empiece el proceso. Le daría aquí. ¿Qué es lo que va a ir haciendo Doctopus? Nos va a crear 3 campos, los que he comentado antes. Pero voy a ir ganando un poquito de tiempo con las diapositivas, con la presentación, porque sí que le he puesto un poquito. Doctopus lo que nos va a hacer es, bueno, nos presenta esta ventana y nos da la opción de utilizar una estructura de listas que ya hayamos utilizado anteriormente. De tal forma que el trabajo nunca es en balde. Esta hoja de cálculo podemos utilizarla cuando queremos organizar otro trabajo con otra clase o con la misma clase para hacer otra cosa. Yo en esta presentación lo que voy a hacer es utilizar todo de nuevo. La primera vez que entro y elijo la opción de empezar a crear la estructura completamente de nuevo. También me da la opción, y es un poco porque yo ya he trasteado, de importar, si yo tengo ya una estructura de carpetas, un organigrama de carpetas creado anteriormente por class folders, sí que me va a permitir utilizarlo. Empiezo completamente de nuevo.
y le doy la orden de crear ya los tres campos. Bueno, en este caso nos quedaríamos un poco mirando qué es lo que pasa. Si yo le doy aquí, no pasa absolutamente nada, no me hace nada. ¿Por qué? Es algo importante, les tengo que comentar los datos, los tenemos que incluir ya en este momento. Bueno, como veis, ha creado una hoja, una nueva hoja dentro de la hoja de cálculo, y aquí estarían mis 16 alumnos. Para facilitar un poco la idea que tengo, sí que les puse en colores, van a ser cuatro grupos, y yo he elegido los alumnos, qué tipo de alumnos, qué grupo, qué alumnos van a trabajar. Y en este segundo paso es donde viene la novedad de las últimas semanas de Google. Antes de Octopus lo único que hacía era gestionar documentos. Sí que creaba una carpeta en la cual iba a introducir, iba a guardar, iba a alojar las copias de los documentos que compartía entre el alumno y el profesor, o si son trabajos cooperativos, entre los alumnos en sí. Se limitaba simplemente a gestionar trabajos, documentos. Lo que ahora tiene esta secuencia de comandos de Octopus es que dentro han incluido la secuencia de comandos Flex Clase Folder, que lo que hace es crear una estructura de carpetas, un organigrama de carpetas. Yo voy a hacerlo ahora, le voy a dar la orden de crearlo para que veáis en qué consiste. Y sobre todo, sí que creo que daríamos la orden. Eso es, nos pide el nombre de una carpeta. Aquí, por ejemplo, yo a estas alturas del curso sinceramente no utilizaría esta estructura de carpetas. ¿Por qué? Porque el trabajo ya lo tengo organizado, yo ya le he mandado a los alumnos que en mi asignatura crean una carpeta para matemáticas y que la compartan conmigo y que dentro de ahí tienen que siempre que guardar los documentos que tienen que compartir conmigo, de tal forma que simplemente si trabajan ya dentro de esa carpeta compartida, yo directamente ya los voy a ver, los documentos. Sí que me parece una opción muy buena para principio de curso. De tal forma que yo el año que viene, en septiembre, ante el nuevo curso, por ejemplo, para tercero C, voy a crear una estructura de carpetas. Según vayan apareciendo, veréis cuál es la finalidad y las ganas de... Esta sería en la carpeta en la que se van a alojar todas las demás carpetas. Bueno, las carpetas que van a aparecer son estas. Le voy a dar a que ya crea esta estructura de carpetas para que la vayáis viendo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en Class Folder lo que hace es crear dentro de la carpeta que yo he nominado para este curso, para tercero que va a crear cuatro carpetas. Una carpeta destinada exclusivamente al profesor. En esta carpeta, Doctopus lo que va a hacer es guardar la carpeta con los documentos compartidos con los alumnos que yo tengo que evaluar, es decir, para trabajar luego, para corregir, para evaluar los trabajos que he compartido con los alumnos, simplemente tengo que ir a esta carpeta, lo veréis más adelante, y dentro de esa carpeta yo me aparecerán en este cuatro documentos que ya están compartidos con los alumnos y compartidos entre ellos y que son los únicos documentos en los que yo tengo que trabajar. También lo que hace Doctopus más adelante es guardar en la carpeta del profesor la hoja de cálculo con la que estoy trabajando, la hoja de registro para cada uno de los trabajos. Luego sí que he creado dos carpetas que en un principio cuando la vi dije, pues no sé si es muy útil. Y luego me di cuenta que en el momento que hacemos cosas con ellos, vemos las necesidades y esto nos puede resolver mucho, mucho trabajo. Creo dos carpetas compartidas directamente ya con los alumnos, con cada uno de los alumnos. En una carpeta los documentos que podamos incluir nosotros o ellos, los alumnos van a ser editores. Esto, por ejemplo, cuando me planteé si para mí resultaría útil o no, la respuesta fue que sí. Yo hay veces que para trabajar, para organizar trabajos cooperativos con los chavales,
lo que hago es negociar con ellos cómo vamos a formar los grupos. Y a veces es simplemente por medio de un documento de Drive, creo una tabla y ellos mismos tienen que ir eligiéndose, tienen que ir formando los grupos. Claro, es un documento que yo creaba, que lo compartía con ellos y tenía que compartirlo con el permiso de editores. Bueno, yo grabo, pero el documento lo meto aquí y ya está. Ya lo tengo compartido con ellos y además con el permiso de ser editores ellos. En la segunda carpeta, los documentos que guardé aquí van a ser el permiso que van a tener los alumnos, solamente va es para ver. Bueno, pues también es muy cómodo. Yo en el momento que hago pruebas escritas, comparto esas pruebas escritas mediante un documento con todos los alumnos. Lo claro, son de documentos que yo no quiero que editen, sino que simplemente vean. Pues automáticamente mis exámenes, los exámenes de los chavales, los metería aquí. Y luego la cuarta carpeta que crean es una carpeta en la que aloja las dos carpetas compartidas con el alumnado. Estas, por ejemplo, son las carpetas que yo mandaba la primera semana que les pedía a los alumnos que creasen. Creen una carpeta de matemáticas con el curso 13-14 y matemáticas para ir alojando a lo largo del curso todos sus documentos. Bueno, pues en este caso FlexFolder nos lo hace. Nos lo gestiona todo directamente. Bueno, a ver qué tal va. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha añadido un nuevo campo. Como veis, lo que hace es a esas carpetas asignarles un código. Luego sí que ahí tenemos la opción de excluir alguna de ellas, de algunos alumnos, que se pueda. Salvamos esto, hasta aquí sería la función de Class Folder, que he aprendido en 15 días. Aquí ha habido varias noches he perdido con los últimos cambios. Bueno, esto es lo que ha hecho. Bueno, si veis, para que quede claro un poco la estructura de carpetas de Transformer, entonces sería estas cuatro y dentro de la carpeta de los alumnos, la carpeta asignada al profesor, pero para guardar las carpetas compartidas individualizadas de los alumnos, esto es lo que aparece. Vale, el siguiente paso, el tercer paso, es elegir el tipo de trabajo, que sería un poco volver al principio. Las primeras diapositivas que os he presentado, las clasificaciones en trabajos individuales y cooperativos. Es algo que hay que tener claro desde el principio. ¿Por qué? Porque dentro de las opciones, individual pero el mismo trabajo, individual pero diferente, es individual, diferente, pero varios trabajos que se repiten, hay que saber qué es lo que queremos elegir. Y también un poco, pues porque vamos a ver qué es lo que hace Doctopus, cómo nos va a gestionar, cómo nos va a asignar a cada uno de los alumnos el grupo o el trabajo que le corresponde. En trabajos cooperativos, no voy a perder mucho tiempo explicándose en la diapositiva, pero serían las distintas opciones. O trabajo cooperativo en todo el grupo. Vamos aquí, bueno, yo he elegido, en este caso, el tipo de trabajo va a ser un trabajo cooperativo de cinco grupos, de cuatro grupos con cuatro trabajos diferentes. Y aquí tengo que tener claro las opciones. Luego directamente, a ver. Trabajo cooperativo. Y aquí, a ver, una vez que he elegido esto, tengo que tener claro qué tipo de permisos voy a dar a los chavales cuando Doctopus genere esas copias. Voy a decirle a Doctopus qué tipo de permisos tiene que dar. Aquí, en este caso, simplemente voy a poner no acceso y para que entre ellos y los grupos no puedan ni siquiera ver los trabajos. A veces que a lo mejor nos interesan que sí que vean cómo van gestionando cada uno sus trabajos, cómo van realizándolos. No con el fin de que se copien, sino de que aprendan muchas veces. En este caso, no les dejo acceder entre grupos a sus trabajos. Esta sería la opción para hacer editores, que dentro de cada uno de esos los grupos que va a generar Doctopus, que sí puedan editar. Y, aun siendo editores, sí que les voy a quitar la opción de cambiar los permisos del documento. Y bueno, nos da algunas otras opciones, en este caso no voy a entretener con eso, y le damos. ¿Qué es lo que está haciendo el doctor? Pues lo que hace es generar este campo. El doctor lo que hace es decidir
él o ella, quiénes son los miembros del grupo, que es un pulpo que me lo han cambiado a última hora y me gustaba mucho más el pulpo de antes. Y lo que hace es una, siempre genera, no siempre, según un poco la opción que hemos escogido, el tipo de trabajo. Pero la secuencia de letras que he visto que siempre crean son 5 letras, con lo cual los miembros del grupo suelen ser 5. Y el orden es este A, B, C, D, E. Lo podemos cambiar completamente. En este momento yo decido que esto no me sirve, con lo cual aquí lo tengo preparado, cojo esto y yo soy la que decide, o porque lo han decidido los chavales, que va a ser esta la composición, tanto de grupos, tanto para asignar a cada grupo su trabajo. Bueno, le damos. ¿Y qué es lo que nos va a pedir ahora? En el quinto paso creo que es que le digamos dónde están los originales de sus trabajos. El original, los documentos originales para crear las copias. Le marco, le doy como selección y aparece. No sé si puede ser un poco de tipo A. Bueno, aquí ya veis que la carpeta es la de trabajos, la que tenía previamente preparada. Nos da opción en este momento de cambiarla. Aquí nos aparece, si no hubiese cambiado, nos aparecería A, B, C, D. Sí que no he comentado que el campo de grupos no siempre lo crea. Si son trabajos individuales, pero es el mismo trabajo para toda la clase, no interesa crear. O si es un trabajo cooperativo de toda la clase, como es un solo documento, tampoco. O sería todo un grupo y simplemente no crea un grupo, no crea el campo grupos. En este momento yo soy la que decide qué trabajo va a hacer cada uno de los grupos. Y en este caso, aunque soy de matemáticas, van a tener que recopilar información sobre montes y le doy a salvar. ¿Qué es lo que va a hacer en este momento? Espera un poquito y aquí, por ejemplo, ya no me interesa llamar a la carpeta que va a crear Doctopus para guardar las copias que vamos a compartir profesor y alumno. No me interesa llamarle con la de que tenga el mismo nombre que la carpeta inicial. ¿Por qué? Porque esta es para un trabajo concreto que yo voy a realizar con esta clase. Como voy a trabajar sobre montes, pues le pongo montes. Aquí lo que me pide es el nombre de los trabajos. Bueno, pues como son montes, montes, y para diferenciar, pues el grupo 1 le dejaría que me elija en cada uno de los grupos su código o su nombre. Aquí lo que sí que me permite es notificar directamente al alumno cuando comparta que le ha llegado la copia. Los estoy volviendo locos a estos alumnos con las pruebas que estoy haciendo estos últimos días, porque esta sería la última. Bien, eso es. Les pedí permiso, ¿eh? Pero tenemos que hacer algo con estos montes. Algo haremos. Y vamos a sacar. Bueno, ahora sí que le cuesta un poquito, con lo cual yo voy a hablar un poquito de tiempo. La presentación. Aquí en el cuarto paso hemos seleccionado la carpeta, hemos asignado, creado la carpeta en la que se guardan estas copias. Mira, en esta diapositiva ya se ve, por ejemplo, que la carpeta que ha creado. Sí. Que no me hubiese metido en el paso. Claro, es que he de decir que yo tengo que pedir más minutos porque hay una ponencia y otra ponencia que es la de Class Folder. Bueno, lo que ha generado es esta carpeta dentro de la carpeta asignada al profesor por medio de Class Folder. Bueno, si vaya, va rápido eso. En un principio, una vez que ya le hemos dado la orden, sí que nos pide comprobar que todo está organizado en función de cómo queremos que se trabaje. Entonces comprobamos que todo es correcto y ahora es cuando va a tardar. Entonces, antes de ejecutar, comprobamos que todo es correcto. Le damos la orden de ejecutar y lo que nos va a hacer es Doctopus crea las copias a compartir con los alumnos. Él se encarga de si son copias
compartidas exclusivamente entre el profesor y cada uno de los alumnos, o en este caso que son trabajos cooperativos, ya las comparte la copia de ese documento de una sola copia CEA, con el alumno, que quedará compartida con el profesor y con los miembros de su grupo. Los campos que va a generar, pues el nombre, un campo con el nombre de los trabajos, digamos su código asignado a cada uno de estos trabajos y un enlace, un vínculo directamente en la hoja de cálculo. O sea, aquí, pues bueno, esto es muy útil más adelante con la evaluación. La fecha de la que se hizo. Bueno, si esto ya está, perfecto. Ah, mira, pues no, ¿veis cómo va apareciendo? Y esta sería, tal y como nos que se queda presentada, la hoja de cálculo. Empezamos, bueno, sigue trabajando, le faltará alguno. La función de gestión del Octopus acabaría aquí, ¿eh? Queda finalizada la ejecución del Octopus dentro de la carpeta del profesor, un poco para que os ubiquéis cómo estaría colocado todo esto aquí. ¿Veis? Donde ha creado esta carpeta, me la crea en mi unidad. Las cuatro carpetas que os he comentado antes, la de los estudiantes, que es trabajar con este grupo exclusivamente, y la carpeta del profesor. Dentro de la carpeta del profesor ha alojado ya la hoja de registro, porque es una hoja de registro para un trabajo concreto, y la carpeta que contiene los trabajos a evaluar. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Vamos a continuar. Continuar para seguir con otra cosa, en realidad. En este caso ya la gestión de documentos y de carpetas, en este caso, ha finalizado. Lo que nos da la opción entonces, pues, en este momento, es dejar todo el trabajo ya hecho en una tacada o una tarde en casa. Y en este momento ya vincular la hoja de cálculo para evaluación con las rúbricas directamente con esta hoja de registro. No lo tenemos por qué hacer de seguido, De tal forma que podríamos a lo mejor ir... bueno, no me lo deja, no me permite aquí, Lo que estoy hablando es... Acabaría en la carpeta asignada a cada alumno, ha incluido sus documentos. Eso, bueno, no lo hemos visto, pero sería esto. ¿Veis? En esta carpeta que es mía, que es del profesor, están las carpetas compartidas con los alumnos que utilizarán a lo largo de todo el curso para la asignatura de matemáticas, por ejemplo. Sí que es algo muy importante, es... Mira, ya la he marcado. Que los documentos, los propietarios somos los profesores, es el profesor, con lo cual los permisos no los va a cambiar y tampoco pueden borrar de su trabajo. Ahora lo que voy a empezar es directamente ya a la extensión, a explicar la extensión de Google. ¿No hay tiempo? Bueno, pues trasteáis un poquito porque esto es muy, muy facilito, Lo que nos permite, sobre todo, es una última pantalla, Una última... porque esto es una gozada. Para evaluar, por ejemplo, esto es lo que vais a ver. En el momento que se abre el documento del alumno, aquí tenemos el documento, el trabajo, y aquí tenemos las rúbricas, ¿no? Y bueno, no me dejen ni poner la última. Gracias.